Egunon, garko prentxabergora eta bizarete guztioi. Aguaren berridazketak, hiri antolaketarako plan orokorraren berridazketak, gure hiriaren etorkizuna bideratuko dituen lerro nagusiak zehaztuko ditu. Egia da, horietako asko, guretzako, gai, arrotz eta urgunekoak bezala ikusten ditugula orain. Baina, fitu udaltaldearen ustez, beharrezkoa da, gai hauen inguruko dagoeneko eztabaida astea. Zein norabidetan kokatu nahi dugun gure hiriaren etorkizuna eta zein zutaberen baitan oinarritu beharko den garapen hau batez ere. Horregaitik uste dugu gai honek hiri antolaketarako plan orokorraren gaiak berebiziko garrantzia duela. Gaur, hain zuzen ere, Aguari buruz hitz egiteko antolatu ditugun jardunaldiei emango diegu amaiera. Eta eztabaida eta hausnarketarako espazio berriak irakitzeaz gain, jardunaldi hauen helburua izan da baita ere Aguaren inguruko interesa sortzea. Hiru egun hauetan zehar, gai askoren inguruan hitz egin dugu. Iritzi eta ikuspegi ezberdinak jorratu ditugu. Auzoen inguruan, garapenaren inguruan, hiriaren inguruan. Gure gertuko ikuspegiak ezagutu ditugu, baina baita ere urrunekoak, Madrilekoak, Malagakoak, Bartzelonakoak, hain zuzen ere. Guzti horiek dira, Bilduk udaletzean proposamenak eta ekarpenak egiteko erabiliko duen ideia poltsa betetzen dituen. Gure hiriak izan dituen eraldaketez hitz egin dugu, eta horrek gu guztioi pertsona modua, hiritar modua, suposatu digunaz. Baina etorkizunean nahi dugun Bilbori buruz hitz egin dugu baita ere, eta hori lortzeko egin beharrekoaz. Y como he dicho, todo esto, todo lo trabajado estos tres días de jornada no cae en saco roto. Todo lo trabajado estos días será la base de las futuras propuestas que el Grupo Municipal Bildu haga en el Ayuntamiento de Bilbao. Un ayuntamiento donde día a día comprobamos que la participación de las personas es una de sus asignaturas pendientes. Nuestra próxima parada será el proceso de participación ciudadana organizado por el propio ayuntamiento, que aunque a pesar de que somos escépticos con él, creemos que es un espacio donde tenemos que estar, no solo los miembros de Bildu, sino también las personas que hemos participado a lo largo de estas tres jornadas. Desde Bildu creemos que lo principal es que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana reduzca la brecha que actualmente existe entre el centro y los barrios. Hasta ahora, este ayuntamiento, con este alcalde a la cabeza, alcalde de políticas de rodillo, solo ha tenido en cuenta criterios relacionados con la economía, pero solo de los grandes, y el turismo. Y otros, como la vida de los barrios o el modelo de ciudad para las personas que vivimos en ella, han sido relegados a un segundo o tercer plano. Ahí es donde está el reto de este plan general. Y ahí será donde Bildu pondrá todo su trabajo y todo su esfuerzo. Para realizar este trabajo, contamos desde hoy con nuevas ideas, nuevas redes de contacto, nuevas alianzas, nuevos amigos, que hemos logrado a través de estas jornadas. Y estamos seguras que nos serán de gran utilidad para afrontar este nuevo reto al que nos afrontamos, que es el Plan General de Ordenación Urbana. Es que ricasco.